Magdalena Álvarez dimite, deja la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones y dice que se va no por su imputación en los ERE, sino por las presiones del Gobierno. Acusa a De Guindos y a Rajoy de haberle quitado para poner a otro en su puesto. Sin ningún tipo de humildad ni tampoco elegancia, Magdalena Álvarez hoy se ha despachado a gusto y añade, se va de vacaciones porque se merece un descansito. Se va acusando. Magdalena Álvarez dimite como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, pero no por estar implicada en un caso de corrupción, sino porque el gobierno dice quería quitarle la silla. Yo no dimito porque esté imputada, yo dimito porque el señor De Guindo y el señor Rajoy tendrán otra persona que quieren poner en mi puesto. Y la maniobra y la manipulación y el acoso y la campaña del Partido Popular pues también hace mella en mí. Y está convencidísima de su inocencia en el caso de los ERE de Andalucía. Tengo las mismas posibilidades de meter esa partida en el presupuesto que de matar a Kennedy. Y espero que cuando se demuestre mi inocencia, la misma virulencia que está teniendo el PP para que me vaya, la tenga para que vuelva. Porque añade, su gestión en el BEI ha sido muy buena. Me iré de vacaciones, me daré un descansito porque me lo merezco. En el gobierno no saben nada de persecuciones. No me cuestan en absoluto. Y el PP remata el argumento pidiéndole a Álvarez que se ocupe de sí misma. Bueno, para un día que tomo una decisión sensata, ¿no? yo creo que podía ahorrarse las críticas a los demás y mirar exactamente cuáles son los problemas que ella misma tiene. Aunque en el PSOE hay quien defiende la teoría conspiratoria. Cínica, hipócrita cuando se erige en guardián de las esencias, porque en definitiva ha sido... Quítate tú, que voy a poner a uno de los míos. Magdalena Álvarez lleva un año imputada en el caso de los ERE. Cobraba de los 20.000 euros al mes. Ahora se va, fiel a su estilo. Antes partía que doblar. Sin perder la dignidad.